Bienvenidos nuevamente al programa Amar es Todo. Estamos en la serie Amores Saludables, tratando de aclarar conceptos que muchas veces simplemente los damos por hecho y no reflexionamos adecuadamente en ellos. Hoy día vamos a hablar del amor, el matrimonio y el concepto pacto. ¿Qué es el matrimonio, Miguel Ángel? Depende de quién le pregunte. Porque... Claro, porque es algo que supuestamente muchas personas se apuntan al matrimonio. El matrimonio debería ser un lugar de solaz, un lugar donde una meta por alcanzar, y se habla mucho del matrimonio, pero otros rehuyen de eso. Bueno, cada vez tenemos más gente, claro, que rehuye. Otros hablan de matrimonios legales y otros hablan que si no están legales, como que no están casados. Significa lo mismo estar en matrimonio, estar casado, no estar casado. ¿Te fijas que ya hay varias concepciones al respecto? De hecho, hay muchas, pero históricamente se han dado dos vertientes. Uh-huh. Una, la vertiente religiosa, que ha sido muy fuerte, y otra, la vertiente legal, que también es muy fuerte. Uh-huh. Ambas se han complementado porque hay buena gente que cree que las dos tienen validez y que son necesarias. Ambas vertientes tienen sus pros y sus contras. En la vertiente religiosa se introdujo en la Edad Media, por allá por el siglo XII, la idea de que el matrimonio es un sacramento. Un sacramento. Y al introducir el concepto sacramental para el matrimonio, se le dio una concepción que no es bíblica, sino que viene de una tradición religiosa. Claro. Se consideró que el matrimonio, al ser sacramento, era dador de mérito de salvación, producto de una época donde se creía que el matrimonio tenía ciertas connotaciones negativas, un poco vinculado con la sexualidad. Y luego, como reacción frente a toda la intromisión que significó la religión con los matrimonios, vino la Revolución Francesa, que instituyó el matrimonio civil. Ya no necesitas la iglesia, ya no necesitas la religión, basta con que hagas un contrato civil. Entonces se ha convertido en muchas mentes el matrimonio en un contrato legal, nada más. Y hoy día estamos teniendo la reacción de esta época, donde hay mucha gente que cree que el matrimonio es simplemente una relación de dos, donde nadie tiene que intervenir, ni religión, ni sociedad, y tenemos las relaciones de hecho. Pero Miguel Ángel, ¿por qué el ser humano apunta siempre al matrimonio en términos generales? ¿Por qué estás atendiendo? Yo digo que más que al matrimonio, el ser humano apunta a la relación, al vínculo. Al vínculo, a la compañía. Al vínculo de pareja, la necesidad de pareja. Okay. En todas las épocas han habido parejas. Llámale como le llaman. Y en cualquier cultura también. En cualquier cultura. Claro. Ha habido formalizaciones, épocas donde se ha sido más formal, épocas donde se ha sido más informal. Hoy día se tiende a más informalidad, pero hasta cierto modo, porque hay parejas que viven por 20 años y no tienen ningún tipo de contrato ni religioso ni civil, y son monógamas, son fieles, se respetan, etc. Algunos dicen, yo necesito un papel para esto. Claro. Ha habido intromisiones abusivas desde la religión, que ha hecho tergiversaciones. Sí, pero intromisiones abusivas, porque el medievo, cuando introdujo el matrimonio religioso, era simplemente por control, y por un control abusivo, porque al final muchas del clero se sentían con atribuciones para decidir quién debía casarse y quién no debía casarse. Es como que se le quita el poder de poder decidir. Sí, muchísimo. Uh-huh. Se le quita también un rol a los padres, porque hasta el siglo XII los padres tenían mucho que ver con los matrimonios, en decisión, en participación, y se les quitó. Luego viene la intromisión, donde eso empieza a ser manipulado por los señores feudales, y luego por los estados medievales, que fueron muy, pero muy abusivos en las relaciones de pareja. Y luego,
esto va incubando toda una revolución que culmina con la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa introdujo el matrimonio civil, que es un rechazo a lo religioso, y decir, no necesito la religión para que me diga qué tengo que hacer, pero sí hagamos un contrato con compromiso civil. Uh-huh. Lo cual también se ha prestado para abusos. Claro. Porque hay muchas leyes que se crearon en esta sociedad conyugal que han sido, han ido en desmedro de la mujer. ¿Favoreciendo o desfavoreciendo una de las partes? A una de las partes. Uh-huh. Y luego tenemos toda esta reacción de gente que pretende ni lo religioso ni lo civil, y algunos países se han visto en la obligación de normar las relaciones de hecho, porque hay hijos, porque hay bienes, porque hay... Por protección a los hijos. Claro, entonces se habla de las parejas sin compromiso civil, sin el contrato civil, pero tampoco sin el contrato religioso. Uh-huh. Y terminamos en esta especie de tercera vía que está siendo muy popular en muchas partes del mundo. Claro. Ahora, nuestra concepción nos dice que el matrimonio es más que un aspecto legal, es mucho más abarcante que un aspecto legal. El contrato, el matrimonio, para empezar, no es una cuestión religiosa. No es una cosa religiosa, aunque hacemos bodas en las iglesias, es una tradición. Pero tampoco es una cuestión netamente civil, no es una cuestión de sociedad conyugal. El matrimonio es mucho más que eso. Uh-huh. En sus orígenes, y si vamos a la cultura cristiana, en la idea de Dios, había una concepción distinta. Y pensando en el creyente, ¿el creyente se basa su vivencia matrimonial en que hubo un diseño, un plan original? Claro. Que no lo inventó el hombre, lo inventó Dios. El matrimonio, desde la perspectiva que enseña la cultura judeocristiana, desde la perspectiva bíblica, es un pacto donde dos partes pactan una relación basada en la premisa del respeto, de la abnegación, del amor, entendido no como una cuestión sentimental, sino como un principio, uh-huh, donde decidimos tener un proyecto de vida juntos, y es un pacto. Y lamentablemente hoy día se ha olvidado el concepto pacto. ¿No es lo mismo que contrato? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí me suena casi medio parecido. Sí, en el contrato tú tienes una cuestión de un contexto legal, uh-huh, que no necesariamente configura un pacto. Es un convenio legal donde tú aceptas o no someterte a esa ley, que es desfavorable en muchos aspectos, en especial para la mujer. Uh-huh. En un pacto, en primer lugar, las dos partes están en términos iguales. Equitativas. De equidad. Okay. Lo que se exige, entre comillas, al otro, el otro sí, claro, o sí también tiene que dar. En el contrato no siempre es así. Claro. Ahora voy a entender. En el contrato, uh-huh, dependiendo, porque hay países con leyes paritarias muy buenas. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley finlandesa. La ley matrimonial de Finlandia es paritaria. Es decir, lo mismo para uno, lo mismo para el otro. Ya. Yeah. Pero resulta que hay otros países donde, por ejemplo, por poner el caso de Chile, no es una ley paritaria. Desfavorece a la mujer en muchos aspectos. Uh-huh. Por ejemplo, la ley chilena considera que la responsabilidad financiera es exclusiva del varón. Y la administración financiera es del varón. Actualmente, la ley actual. Entonces, desde esa perspectiva, la mujer está desfavorecida. Claro. Porque, de acuerdo, si yo quiero seguir la ley chilena hasta las últimas consecuencias, todas las deudas de la esposa son del esposo. Eso podría decir una mujer, me favorece. Claro, pero cuando llega la hora del patrimonio, ¿quién es el responsable del patrimonio? El varón. Claro. Y ella no tiene derecho. No tiene injerencia. Uh-huh. Pero hay otros países, por ejemplo, estoy pensando ahora en Perú, uh-huh, y en Argentina, que tienen algo similar. Económicamente eso no es admisible. En Perú y en Argentina, la responsabilidad patrimonial es de ambos. Uh-huh. Por ejemplo, si alguien vende un vehículo
tanto en Perú como en Argentina, tiene que ir legalmente la firma de ambos y ambos dan la autorización. En Chile eso no existe. Claro. El varón puede comprar, vender, ni le pregunta a la esposa. Bienes, muebles, lo que sea, nada. Aunque existe la idea de sociedad conyugal, uh-huh. en realidad, si yo tengo una sociedad, pero en esa sociedad conyugal, al estilo chileno, he nombrado un administrador. Claro. Entonces, deja no hay equidad. No hay equidad. No okay. hay equidad. Y eso se observa a la hora de los divorcios. Claro. Las que pierden normalmente son las mujeres. Ahora ya, concentremos entonces en el pacto para entender bien el matrimonio con la base de un pacto. Cuando yo entiendo que el matrimonio es un pacto, uh-huh. entiendo que ambas partes son parte del pacto uh-huh. y que ambas partes tienen deberes y derechos. Y derechos. O derechos y deberes. Uh-huh. Y que ambas partes tienen que aportar al pacto. Y este pacto es paritario. Es decir, lo mismo que se le pide a uno, se le pide al otro. Claro. En términos de paridad. Y cuando hay un pacto, el pacto se mantiene en tanto y cuando ambas partes cumplan su parte Ahora, del pacto. ¿Ese pacto lo hace cada matrimonio? Claro. O sea, desde la perspectiva bíblica... ¿Pero quién se sienta a decir, nos vamos a casar? Bueno, es que ahí... Y a ver, pongamos los puntos sobre las íes, esto es lo que te va a hacer tú, esto es lo que voy a hacer yo, esto te corresponde a ti. ¿Quién hace eso? Algunas parejas, muy pocas, pero lo hacen. ¿Eso sería lo correcto? Eso sería lo correcto. En el mundo antiguo, israelí, por ejemplo, uh-huh. Los padres pactaban. Luego le llevaban el pacto a la pareja. Le decían, nosotros estamos pactando en estas condiciones. Nosotros, como familia de la novia, vamos a aportar tanto, ustedes van a aportar tanto. Eso ya se perdió, sí. Eso no existe. Hoy día, salvo en las familias con patrimonios muy grandes, donde se hacen acuerdos prenupciales claro. y que tienen que ver con otro contexto. Lo normal, yo estoy pensando en la idea que tenía Dios, que se observa en la Biblia, porque... ¿Por qué dijo la palabra pacto? ¿Por qué introdujo el concepto pacto? Porque el pacto implica deberes y derechos de ambas partes. En forma equitativa. En forma equitativa. Y uh-huh. ambas partes hacen promesas solemnes del cumplimiento del pacto. Claro. Y ambas partes se comprometen al pacto que han hecho. Y el pacto pierde vigencia, pierde validez cuando si una de las partes no cumple el pacto. Claro. En caso... de las leyes civiles, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo velan eso? Nosotros tenemos varones que no aportan para su familia, varones que son violentos, varones abusivos. Entonces, ahí entran a tallar otras leyes. Y resulta que hay muchas mujeres que se mantienen en el matrimonio porque están obligadas por ley, porque se casaron, a mantener ciertas... Y pierden después, porque la misma ley... que supuestamente las protege, después no las protege cuando se divorcian, porque después entra otra ley, porque fíjate que aquí tenemos leyes de conyugales, de sociedad conyugal, leyes sobre violencia doméstica, leyes de violencia machista, leyes de divorcio, y al final algunas de ellas son contraproducentes, que no protegen realmente. Por ejemplo, se han hecho estudios de cuánto pierde patrimonialmente una mujer divorciada, porque generalmente el patrimonio se lo queda al marido. Fíjate que, yo lo he mencionado algunas veces, recién en España, después de tantos años, recién se ha sentado jurisprudencia de derechos patrimoniales para un divorcio, donde una mujer ha recibido, me parece una barbaridad, un dinero pero mínimo en un divorcio, pero algo es algo, digamos, que se ha considerado, pero resulta que en otros lugares las leyes establecen equidad. Claro. Es decir, te divorcias, ya está bien. Te divorciaste, el patrimonio se divide por la mitad. Y algunos dicen, bueno, no, un momentito, pero si yo estaba incrementando el patrimonio, ¿y qué estaba haciendo la mujer? Claro. Si la mujer ha cuidado hijos... Es que si ahí la mujer... está el sesgo machista, claro. Que se piensa que si el hombre es el que está aportando en casa con el... con el trabajo, con el dinero, la mujer está haciendo una labor de menor calidad.
Claro, por ejemplo, en este juicio que se ha ganado hace poco en España, una mujer, los que hicieron los jueces, me parece vergonzoso, pleno siglo XXI, hacer eso, pero ya, algo es algo. Calcularon cuánto sueldo habría recibido la mujer durante 27 años de casado y le asignaron un monto, pero un monto vergonzoso, 300 euros por trabajo doméstico, digamos. Valorar 300 euros de trabajo doméstico a mí me parece una vergüenza. Claro. Vergüenza, porque no hay consideración. Porque tú sabes lo que significa tener una casa. Obviamente, por lo que significa mantener una casa, lo que significa criar un niño. Solamente pagarle a una nodriza o alguien para que cuide un niño son mucho más que 300 euros. Entonces, algunos dicen, es un triunfo. Es un triunfo, digamos, medio amargo, digamos, porque finalmente se reconoce. Pero algo. Se ha sentado jurisprudencia, que es lo que importa. El problema es que cuando no se entiende el matrimonio como un pacto y se lo entiende como una cuestión de contrato civil, entramos en un problema de que la ley generalmente es una ley que no favorece a una de las partes, que generalmente es la mujer. Entonces, Miguel Ángel, no importa el tiempo que se lleven casados civilmente, cada matrimonio debería de hacer sus propios pactos. Claro. Y ponerse de acuerdo. Ahora, el pacto bíblico implica un acuerdo en función de talentos y de dones. Claro, porque no todos tienen las mismas habilidades. Claro, y eso amplía, digamos, el contexto. Ahora, un abogado hace poco, de una forma medio cínica, me dice, y bueno, pero tenemos nosotros que vivir la realidad, como si lo que plantea la Biblia no fuera real. Y tenemos que hacer una ley que sea favorable para todos. Sí, le digo yo. Pero en la práctica real, las leyes no favorecen a una parte. Normalmente favorecen al varón. Ahora, no existe, salvo Finlandia, que sus leyes paritarias son muy buenas. En general, por ejemplo, fíjate lo que sucede cuando se hace un divorcio. Normalmente la que se queda con los niños son las mujeres. Pero se quedan con los niños con un patrimonio infinitamente inferior al que tenían cuando estaban casadas. Y recibiendo migajas, porque calculan, bueno, ¿cuánto se necesita para que viva un niño normalmente? Y le dan... Es un mínimo. Un mínimo. Generalmente es el equivalente a un 40 o un 50% de lo que se recibiría en términos normales. Entonces terminan siendo desfavorecida. Entonces ahora viene la respuesta cínica de otra parte de la sociedad que dice, entonces eliminemos el divorcio, que no haya divorcio. Pero perdóname, ahí entramos en otro problema, porque entramos en el problema de que muchas personas están viviendo situaciones tan, pero tan horrorosas que el divorcio aparece como una salida mejor para una situación de hecho. Ahora, no es que yo esté favoreciendo el divorcio. Lo que estoy diciendo... Dejémoslo claro. Que hay que buscar el pacto. Y el pacto implica trabajar un pacto. Exacto. Ahora, elaborar. Sentarse, escribir los acuerdos que se deben tomar. ¿Qué deberes tengo yo contigo? ¿Qué deberes tú tienes conmigo? ¿Qué derechos? Etcétera. Ahora, y en ese sentido, y aunque va a sonar medio feo lo que voy a decir, algunas leyes de las parejas de hecho, es decir, vamos a crear leyes para estas, están siendo más favorables, porque finalmente hay parejas que se sienten y dicen, bueno, nosotros nos vamos a hacer un contrato civil, un pacto entre nosotros, bajo estos términos. Y al final termina siendo más equitativo, porque determina. Ahora, no favorezco. Yo no creo que el divorcio sea la salida, pero tampoco creo que quedarse en malas relaciones sea la salida. Claro. Se necesita tanto esfuerzo para arreglar un divorcio, o sea, no arreglar, para divorciarse, que en muchos casos, si se ocupara el mismo esfuerzo para solucionar el problema, para que generar un vínculo saludable, yo digo, sopesa, vas a invertir tanta energía en divorciarte, ¿por qué no utilizas esa misma energía en mantener el matrimonio? ¿Es posible que si nosotros
incitáramos o nosotros nos propusiéramos a realizar un pacto, la relación puede estar tan dañada, ajá, que se necesita un mediador. Bueno, y eso también es sano recurrir a ellos, ¿te parece? La figura del mediador, que es una figura que no es muy, o sea, legalmente es nueva, digamos relativamente nueva, 10 años. La mayoría de los países que incorporaron el divorcio han incorporado la figura del mediador. Pero el mediador no solamente es para un divorcio. También puede ser para... El mediador también es para lograr acercar a partes armonía, en conflicto. Para formar alguna armonía. Claro, la figura del mediador surgió en el contexto de la conflictología. Ya. Y se habla de conflictología, que hoy día es una disciplina científica. ¿Cómo hacemos para entender los conflictos y acercar a partes en conflicto? Y en ese contexto surgió el mediador. Las primeras figuras del mediador surgieron en el contexto de conflictos entre países. Y ahí aparecieron los mediadores, que son personas que supuestamente son objetivas, que no están ni con uno ni con otro. Exacto. Se han creado tribunales internacionales que su función es mediar. El Tribunal de La Haya, por ejemplo, su función principal es mediar, mediar en partes en conflicto. Claro. Ahora, esa misma figura se ha trasladado a las relaciones entonces, de pareja. Entonces, es bueno recurrir para ponerse de acuerdo. Si es claro, que el matrimonio no puede hacerlo. Hoy día hay mediadores profesionales, hay universidades que están enseñando. Yo mismo estoy estudiando en una universidad donde se estudia científicamente la mediación como un elemento de acercamiento de partes en conflicto, porque los mediadores no toman parte. Se supone que el mediador tiene que ser objetivo y ver que lleguen a un acuerdo que favorezca a ambas partes, lo que es la esencia de un pacto. ¿Y cómo poder enseñarle a las personas a ser comprometidas con el pacto? Bueno, ahí entramos en un problema un poco más complejo, porque si yo quiero mantener un pacto, tengo que tomar una decisión. Un matrimonio, por eso hacemos tanta insistencia en que el amar es una decisión. Uh-huh. Un matrimonio se mantiene por elección, se mantiene por decisión. Claro. Decisión que tiene que ser renovada constantemente. Una decisión donde decido conscientemente hacerme cargo. Claro. Y aquí tenemos un gran problema porque la gente dice, bueno, yo me casé por la ley, ya está bien. Pero no se hace cargo. Y eso no es suficiente. Pero aquí también van los afectos, Miguel Ángel, porque los afectos tampoco pueden obligarse. No. No salen de la nada. Pero cuando la persona decide, toma ese paso, también se va comprometiendo a solucionar esa parte de los afectos, porque es muy fácil escuchar, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir en esta relación. Están casados porque yo ya no siento nada, porque no me llamas la atención, porque puedo estar harto de tu forma de ser. Entonces, ¿cómo? Pero eso es lícito. Por supuesto. Pero ¿cómo no llegar a caer en eso? Porque también tiene que ver aquí las decisiones. Bueno, pero aquí entramos, volvemos al pacto. El pacto tiene dos partes. Uh-huh. Tú no puedes mantener un pacto unilateral. Eso no funciona. No. No es justo. Uh-huh. No es justo. No puedes obligar a otra parte. Claro. Estoy pensando en un país X en este momento que quiere obligar a un país a que entre en sus criterios. No puedes hacer no. eso. O sea, para poder llegar a eso tienes que llegar a un acuerdo. Un acuerdo, y por eso se llaman acuerdos bilaterales. Y en los matrimonios es lo mismo, acuerdos bilaterales. Y parte del acuerdo puede ser dar la libertad. Que si claro. tú quieres irte, ándate. Bueno, es que en realidad esa libertad debería estar siempre. Porque una relación de pareja no es obligada. Un amor profundo, sincero de uno hacia el otro, tiene que decirle, tú eres libre de irte cuando quieras. De irte o quedarte. Y si te quedas, vamos a luchar. Y si te vas, también vamos a luchar. Porque claro. en ambos casos se necesita energía. Hay que invertir energía para poder mantener. Yo a algunas personas les digo, haz un cálculo. Por último, haz un cálculo económico. Mantenerte en un matrimonio te va a salir más barato que jugártela por un divorcio. Y finalmente, en energía psicológica, construir una buena relación claro. demanda menos energía que un divorciarse, porque divorciarse tiene un costo, no solamente un costo monetario, también tiene un costo emocional muy grande. Uh-huh. Ahora, en algunos casos ya no queda más, porque tú no puedes luchar solo.
Exacto. Y hay algunos casos donde hay gente que dice, ya, esto no da para más. Y no da para más porque tú no puedes cargar un peso muerto permanentemente. Los pactos son de dos, no es de uno. Dos personas que se hacen cargo. Ahora, en el contexto cristiano, decimos que es de tres, es un pacto de a tres. Los dos que pactamos juntos con la presencia de Dios y activo, tampoco en una cuestión de ceremonia, de religiosa, que yo hice un pacto en la iglesia y se acabó. Y a mí me molesta un poco eso porque hay gente, es que yo me casé por la iglesia, sí, pero no mantuviste ningún vínculo con Dios después de la iglesia. Así que eso no sirve. Es interesante que deberíamos de verbalizar los pactos y el pacto en sí y los acuerdos para ver cómo vamos funcionando, para ir evaluándose y para saber qué estoy pidiendo y qué estoy dando. Bueno, yo creo mucho en las renovaciones, no de votos, porque lo de los votos matrimoniales también es una cosa media... Tú eres muy rebelde, Miguel Ángel. Sí. Hay muchas cosas que no te gustan. Yo hablo de la renovación del pacto, renovar el pacto. Claro. Y en los términos en que ambas partes... Entonces, cuando lo hago... Y lo hago en público y les pido a la gente que haga una renovación de pacto, a algunos se les produce una crisis porque tienen que replantear todo. Exacto. El matrimonio, desde la perspectiva cristiana, judeo-cristiana, es un pacto de dos partes. Si ambas partes lo cumplen, es maravilloso. Si solo una parte cumple, no funciona. Así que hay que reevaluar nuestros pactos. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.